bienvenidos a un nuevo video y estamos en la sección de resumen bien. Ahora tocó el turno a la serie Two Moons Two. Ahora, ¿por qué un resumen de esta y no del primer Two Moons? Porque recuerden que esta serie es un borrón y cuenta nueva del primer Two Moons. Literal, los primeros capítulos de esta serie es un resumen del primer Two Moons, además de que es una serie más detallada ya que se muestran a las tres parejas, algo que el primer Two Moons no tiene, por lo cual es una serie más completa, así que decidí hacerla este resumen. Ahora, habiendo dicho esto, comencemos. La historia empieza con Wayo, un chico dulce y tierno que va a empezar su nuevo año en la universidad y se encuentra con Pana, pero su comienzo no fue nada placentero. Wayo ha tenido un crush con Pana por muchos años desde el colegio. La cuestión es que sus compañeros de carrera eligieron a Wayo como luna de su facultad de ciencias y su mejor amigo llamado Ming también es luna de la facultad de ingeniería. Y bueno, Pana y Wayo seguían teniendo como enfrentamientos ya que no se llevaban bien. Bueno, en particular Pana le gustaba molestar a Wayo. Este se encuentra con los amigos de Pana, lo reconocen ya que sí, todos se conocían por estar en el mismo colegio, pero Pana no lo reconoció y Wayo le pidió a los amigos que no le dijeran nada a Pana y Pana estaba empezando a gustar de Wayo sin saber por qué. Hay un amigo de Pana de otra facultad llamado Ford que comienza a acercarse a Wayo y era bien coqueto con él. Sin embargo, Wayo solo tenía ojitos para Pa, como por ejemplo cuando en plena lluvia lo esperó con paraguas para que el otro no se mojara. Pana veía familiaridad a Wayo, como que se le hacía conocido, hasta que al día siguiente lo ve con lentes y se da cuenta de que era el chico que le gustaba en el colegio, solo que ahora estaba más guapo y ese era el motivo por el cual ya le estaba gustando. Y ahora se siente mal por haberlo molestado tanto. Aunque Pana no sabía cómo conquistarlo, igual comenzaba a preocuparse por él, le invitaba a comer y cosas así. Y por otro lado Ford andaba como mosca detrás de Wayo y eso hacía sentir muy triste a Pana. Los chicos se fueron de viaje a la playa por algo del concurso y allí fueron descolados Pana y sus amigos, y sí, también fue Ford. No les había contado de la pareja secundaria, el amigo de Wayo llamado Ming de a poco comenzaba a molestar al amigo de Pana llamado Kit ya que le parecía lindo. También en este viaje trataba de pasar tiempo con él, sin embargo no salió tan bien esa salida, mientras que por otro lado tanto Ford como Pana estaban embobados con Wayo. Ford ya estaba decidido en conquistar a Wayo y se lo dice a Pana y el otro en vez de hacer algo simplemente le da el pase libre. Pana va a hablar con Wayo sobre lo de Ford y que se siente algo por él, a lo que Wayo se enoja ya que es muy obvio que no le gusta y que está muy ciego. De allí nos salen flashbacks de la época del colegio y sí, ya se gustaban mucho. Y cuando ya Wayo por fin estaba por declararse a Pana, este escucha que le dice a los amigos que es hetero, por lo que eso desanima a Wayo. Sin embargo, este deja una nota por lo que Pana se dio cuenta que Wayo los había escuchado. Ahora en la actualidad, Pana, después de que el otro se le enojara, fue a hablar con Wayo, ya diciéndole prácticamente que sabía quién era él y aunque el otro estaba muy avergonzado, estaba muy feliz. Regresaron a la ciudad en donde fueron a la habitación de Wayo y Pana se dio cuenta de lo enamorado que estaba Wayo de él y él estaba más que contento. Sin embargo, también por estas situaciones, estos amigos discutían por Wayo. Yendo con la pareja secundaria, igual Ming no se daba por vencido con Kit, aunque este siempre le hacía el feo. Incluso el destino estaba a favor de Ming, ya que hacía que Kit tuviera que convivir con él. Incluso Ming le dijo que si ganaba el concurso las lunas lo invitaría a comer. Por otro lado, Pana y Ford hablan. Pana le dice que le gusta a Wayo desde que estaba en el colegio, y aunque antes no pudo retenerlo, esta vez no lo dejará ir. Por lo que Ford entiende la situación y deja tranquilo a Wayo. Por otro lado, a pesar de la magnífica presentación de Wayo en el concurso de las lunas, que pues prácticamente le dedicó al amor de su vida, no ganó. Pero su amigo Ming sí ganó. Esa victoria le sirvió a Ming para que pueda invitar a cenar a Kit. En eso estaban los dos comiendo cuando una supuesta novia de Ming llama. Y como estaba en altavoz, Kit escuchó todo y se decepcionó porque a pesar de su actitud en el fondo, pues como que le gustaba a Ming. Ming le dice que no es ninguna novia, sino una ex. Y hablan así de cariñosos porque están acostumbrados y que son amigos. Pero que ahora le gusta él y que quiere conquistarlo, por lo que Kit estaba muy avergonzado. Por otro lado, Pana le pide a Wayo ser su novio y el otro encantado dice que sí y se terminan besando. Comenzó un vato de a poco a comenzar a molestar a Wayo, ya que parece que le gusta, pero el otro no le daba ni la hora. Por otro lado, Min estaba aferrado en conquistar al terco de Kit. Kit estaba con mucho miedo de enamorarse y realmente caer con Ming, alguien que realmente no tiene buen historial, así que su amigo Bin fingió ser su pareja delante de Ming para que este lo deje en paz. Sin embargo, Pana le dice a Kit que probablemente Bin también guste de él, mientras que por otro lado la pareja principal están más que bien juntos. En una de esas llega la ex de Ming para visitarlo y anda como chicle pegada con él. Por otro lado, aunque la pareja principal estén juntos, tienen ciertos inconvenientes por los celos de Pana. Kit vio a la ex de Ming con este, por lo que se pone mal. Ming quiere hablar con Kit, pero este lo aleja diciendo que ya tiene novia y que lo deje en paz.
Por otro lado, Ming le dejó en claro a su ex que son solo ex y que no la quiere, que ya tiene a alguien quien ama y que lo deje en paz. Por otro lado, Kid estaba ahogando sus penas en el alcohol y su amigo Vin fue a decirle que no gustaba de él, que solamente lo protegía, pero era mentira, sí sentía algo por él. Sin embargo, se encontró con Ming, quien también estaba triste ahogando sus penas, pero ya estaba hecho funda, así que no le tocaba de otra que llevar a un borracho Ming a su cuarto. Sin embargo, Ming solo estaba fingiendo para poder besar a Kid y logró su cometido, aunque el otro lo terminaba pateando. Ese vato llamado Park seguía acosando a Wayo. Ming, a pesar de todo, seguía conquistando a Kit. Wayo fue a buscar a su novio a su facultad, pero vio que estaba muy servicial y cercano con una chica, por lo que Wayo estaba enojado. Cuando Park se dio cuenta, fue tras él a darle explicaciones. Lo bueno es que se arreglaron, y él fue a demostrarles a todos, incluyendo a esa chica, que su Wayo era su novio. Ming, al ver las negativas de Kit, pues ya de a poco estaba retrocediendo porque tenía miedo de estar acosando a Kit y de enojarlo en serio. Kid, al ver esto, le decía que no retrocede porque en el fondo se le gustaba mucho Ming. Este fue el empuje que necesitaba Kim para no rendirse con Kid. Como sus amigos andaban enculados, dejaron solo a Bim, así que fue una reunión en donde estaba Ford. Entre una copa y otra, apenas van y apenas vienen, tanto Bim como Ford terminaron haciéndolo delicioso. Al día siguiente, Bim dijo, patita pa' que las tengo, y se fue. La cosa es que Ford fue a buscarlo, el otro no quería saber nada de lo que había hecho anoche, estaba muy confundido, estaba mal. Sin embargo, Ford también estaba muy mal y enojado por la actitud de Bim. Al día siguiente, Ford estaba enojado, pero seguía pendiente de Bim. El pendejo de Park seguía rondando como buitre detrás de Wayo, sin embargo, Pana siempre venía a cuidar a su novio. En una de esas, el hijo de madre de Park le dejó un mensajito al carro de Park. Por otro lado, Ford estaba peleando con otro grupito de la U cuando Vin, quien estaba espiándolo, lo tuvo que sacar allí rápidamente. Conversando, Ford le dice que va a coquetear con él y que esa noche siempre piensa en él. Al final, Vin pues terminó curándole las heridas a Ford y llevándolo a comer. Ford incluso le pidió permiso a los amigos de Vin para poder coquetear con este, así que Ford puso en marcha su plan. Llevó a un tomado Vin en su moto a una velocidad para morirse, solo para que el otro, pues que estaba con mucho miedo, le dijera que sí iban a estar juntos, o eran pareja o se morían, una de las dos. La cuestión es que Vin no le tocó de otra que aceptar a Ford en su vida. Kit iba a ir donde su familia, que estaba en otra ciudad, pero Ming se coló en su viaje. Cuando estaban hechos los cariñosos, el hermano los encuentra y Ming, ni corto ni perezoso, se autodenominó novio de Kid. El hermano los regaña por hacer cosas cochinas enfrente de la casa y bueno, ahí estaba el otro conviviendo con la familia de su novio. Sin embargo, de vuelta el hermano lo con ellos para que pues terminaran su relación, pero Ming y Kid estaban firmes en estar juntos. Hablando los dos, Ming dice que en serio quiere estar con él a pesar de todo y Kid acepta oficialmente a ser su novio y se besan. Por otro lado, Bim fue a la facultad de ingeniería por un recado y Ford utilizó a los novatos para decir a Bim que lo ama mucho y que tengan una cita. Llegan unos chicos a decirle a Wayo que cuánto cobra y Wayo no entendía, y es que alguien lo estaba vendiendo en las redes sociales, incluso pusieron su número, por lo que él, siendo popular, lo estaban acosando con propuestas indecorosas. Eso puso muy mal a Wayo. Lo bueno es que sus amigos pudieron ayudarlo en esto y su novio también lo estaba apoyando, y el pendejo de Park seguía rondando viéndolo a Wayo. Por otro lado, Pana andaba horny, y sí, desde rato, pero ahora Wayo sí estaba preparado y tuvieron el frutifantástico. Ford y Ming estaban raros, a pesar de todo, porque su relación no estaba concretada y tenía muchas dudas en su cabeza. Ford tenía que ir con su curso a otro lado, a una escuela rural a ayudar, y Ming fue invitado por uno de sus amigos, así que tuvieron que ir los dos. Wayo vio a su novio con otra chica y se puso celoso, y como Park andaba por allí jodiendo como siempre, Wayo se fue con él al cine enfrente de su novio, que también estaba celoso. Por otro lado, cuando estaban los dos yendo, llaman a Ford, una chica, declarando su amor, pero él le dijo frente a Ming que ya tenía a alguien en su vida y que le dijera a todos que ya estaba ocupado. Por otro lado, no mucho le duró el show a Wayo, ya que Pana no pudo soportarlo más y arrastra se lo llevó del cine. Pana le dijo que estaba con esa chica fue porque ella fue quien difundió los rumores en las redes sociales de que se vendía. Por otro lado, la pareja de Ford y Vin estaban pasando momentos bonitos juntos. Sin embargo, en una de esas, Ford tuvo un accidente. Lo bueno es que no pasó a mayores. Eso sirvió para que esta vez Vin se rindiera y ahora sí sean novios de manera oficial, como debe de ser. Aunque le costaba a Vin todavía estar con un chico, igual estaba feliz con Ford y Ford estaba más que feliz con él. Por otro lado, la pareja de Kid y Ming también estaban muy lindos, dulces y felices disfrutando de su noviazgo. Yendo con la pareja principal, sí estaban bien, sin embargo, Pana recibió una llamada de esa fastidiosa chica, por lo que pase fue. Sin embargo, cuando regresa, donde su novio, vio al pendejo de Park saliendo del condominio. Eso le dio mala espina, así que fue a ver a su novio y vio que estaba lleno de chupetones. Y todo empeoró cuando al día siguiente pegaron imágenes de Wayo en la universidad haciéndolo quedar mal.
Sus amigos trataron de ayudar, pero un encabronado Pa fue a dar unos putazos a Par porque sabía que era él quien estaba detrás de todo esto. Sin embargo, se enteró que Wayo se fue a su casa ya que su papá se había enterado de todo este escándalo. Fin. Y yo sé que los dejé con las ganas, pero lastimosamente hasta aquí termina la serie. Tenían planeado hacer una tercera temporada siguiendo la secuencia obviamente de esta novela, pero lastimosamente no se va a poder porque esta serie está maldita, por así decirlo. Y pues ni modo, nos vamos a quedar con la duda con respecto a esta serie. Si quieren que resuma otra serie o película bien, me la ponen en los comentarios. Y sin más que decirles, nos vemos en el próximo video.